Presenta 100% Salud. Zoom. Servicios de urgencias médicas. Te cuidamos siempre. Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Marco Juárez. Conectate, Canal C Córdoba. Por nuestra salud, Canal 6 Imagen Oncativo. 100% Salud, True Marcos Juárez. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de 100% Salud. Bueno, hoy arrancábamos de una manera diferente con esas imágenes de lo que fue el momento en que 100% Salud se llevaba el ACORCA como mejor programa de salud de la provincia de Córdoba. Realmente es un placer para nosotros, para Jorgelina, para Genaro, para mí, recibir este premio porque es una caricia, como siempre dicen. Hoy Jorgelina no nos está acompañando, sí nos acompañó la semana pasada, que bien vino el homenaje, ¿no? Ella conduciendo el programa como creadora de lo que es este espacio que semana a semana comparte temas de salud con toda la región a través de la pantalla de televisor Región Animal. Reiteramos el agradecimiento a todos los que nos acompañan, a todos los que nos apoyan, a ustedes que están del otro lado, sin duda que son la pieza fundamental de todo esto que es 100% Salud. Para nosotros, reitero, es una alegría enorme haber recibido este premio y volver a recibirlo en realidad, porque esta es la tercera oportunidad en que el programa lo recibe, así que estamos más que satisfechos y contentos por ello. Así que muchas gracias a todos y a la gente de ACORCA, por supuesto también al jurado de ACORCA que nos eligió por sobre las otras dos opciones que había en esta oportunidad nominadas. Nosotros vamos a comenzar este programa, que es un programa muy especial, es el primer programa de octubre y tiene que ver con el mes de octubre, de allí que hemos elegido el color y que durante todo el mes nos va a acompañar el rosa. ¿Por qué? Porque es el mes de la lucha contra el cáncer de mama y el programa de hoy va a girar en torno a eso. Vamos a tener la nota con la gente de salud pública de la Municipalidad de Marco Juárez, más específicamente con el doctor Leonardo Ayuso, hablando acerca de cómo va a ser la campaña de este año y la posibilidad de que van a tener las mujeres de Marco Juárez de hacerse la mamografía y otros estudios de manera gratuita, previo paso por los consultorios de los centros periféricos de salud de la Municipalidad de Marco Juárez. Pero todo eso se lo va a contar el doctor Leonardo Ayuso y también estaremos hablando de otras cuestiones que tienen que ver con el cáncer de mama, del autoexamen, de campañas publicitarias y mucho más. Quédate en 100% Salud, que comenzamos de esta manera.
Si pensás en lo mejor para tu familia y los tuyos, qué mejor que tener el servicio y la cobertura de Zoom Servicio de Urgencias Médicas. Estos son los servicios que te brinda. Hacé como yo, llama ahora y asociate a Zoom, Servicio de Urgencias Médicas. Octubre, mes de concientización del cáncer de mama. ¿Sabías que durante este mes podés realizarte ecografías mamarias gratuitas previa visita al ginecólogo que atiende en los centros periféricos de salud municipal? Cuídate más. Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Marcos Juárez. Acompañan Fundación Alas del Alma y Diagnóstico por Imágenes Marcos Juárez. Farmacia y Perfumería Avenir los invita a conocer su nuevo local en 9 de julio 189, casi esquina San Martín. Seguimos acompañando la salud de la ciudad con la atención y la calidad de siempre. Farmacia y Perfumería Avenir, desde 1936 a su servicio. 9 de julio 189. Seguinos en Instagram y en Facebook y entérate de todas las novedades. CEO, Centro de Ojos Marco Juárez, Doctora García, calidad y calidez al servicio de su salud visual. Tucumán 182, turnos 034-72-44-4440. Sanatorio Privado San Roque SRL. Seguimos creciendo junto a la comunidad. Tucumán 193, Marcos Juárez. Solicita tu turno vía WhatsApp al 3472-527602. Diagnóstico por Imágenes Marcos Juárez. Queremos cuidarte. Santa Fe 672, Marcos Juárez, Córdoba. Sanatorio Privado del Sudeste, desde 1987 al servicio de la salud. 03-472-455-355-359. Jujuy 549, Marcos Juárez. La kinesiología y fisioterapia es una profesión de la salud, de formación universitaria, con matrícula profesional y seguro de mala praxis. Deja tu salud en buenas manos. Consulta siempre a un profesional. Se lo decíamos en el comienzo del programa,
Este programa y el mes de octubre tiene que ver mucho con la lucha contra el cáncer de mama. Y estamos en el diagnóstico por imágenes Marcos Juárez, que es protagonista de la campaña de la que vamos a hablar en el programa de hoy. ¿Por qué? Porque junto a la Municipalidad de Marcos Juárez y la Fundación Alas del Alma, están desarrollando toda la campaña en los distintos centros periféricos de salud de la Municipalidad de Marcos Juárez. El doctor Leonardo Ayuso, Secretario de Salud Pública Municipal, nos cuenta detalles sobre la campaña. Y presta atención, ¿por qué? Porque podés hacerte los estudios de manera gratuita. Fíjate cómo hacer aquí en esta nota. Sí, octubre es el mes de concientización en la lucha contra el cáncer de mama, patología tan frecuente obviamente en la mujer, en el cual la incidencia sigue siendo alta y en el cual la única arma que tenemos es el tema de la prevención. Hace una prevención, una correcta prevención anual, según lo digas su ginecólogo de confianza, prevenimos o llegamos mucho antes de que se produzca una patología mucho más complicada. Nosotros de acá, desde el espacio municipal, la salud pública municipal, junto con diagnóstico por imágenes y la adherencia de Alas del Alma, digamos, vamos a trabajar toda esta semana en el tema de la prevención del cáncer de mama, por lo cual, en los centros periféricos se van a hacer mamografías y ecografías gratuitas a todas mujeres mayores de 37 años que no se hayan hecho un control en el último año o bien que tengan alguna patología, si sea hereditaria, un antecedente hereditario o familiar de patología mamaria, previo paso por el consultorio de ginecología de los centros periféricos, que ellos después de un interrogatorio van a disponer la realización de la mamografía o la ecografía, o a veces hay casos que hay que hacer ambas. Bueno, y este trabajo que ustedes encaran en conjunto y en colaboración entre la salud pública y diagnóstico por imagen, ¿es una relación que ya llevan cultivando desde hace tiempo? Sí, hace un tiempo que estamos trabajando juntos puntualmente en esto de lo que es prevención del cáncer de mama, realizando ahí las mamografías gratuitas y siempre laburamos juntos y también con la adherencia, como te decía, de la Ala del Alma, que también en ciertas ocasiones trabajamos juntos. De hecho, tienen su espacio en el municipio donde trabajan y siempre estamos en relación permanente. Primeramente, el tema puntualmente de mamografías, hay que hacer la consulta en los centros periféricos con el ginecólogo, que es el doctor Flavio Crema y el doctor Enrique Díaz, lo que ellos, luego de un interrogatorio van a disponer del estudio puntual que haya que realizarse, porque puede ser que le haga falta mamografía o una ecografía a veces, o a veces ambos. Uh-huh. Así que hay que sacar turnos por los centros periféricos, consultorio de ginecología, y ahí le van a decir bien cómo es la operatividad. La mamografía se va a realizar en diagnóstico por imágenes y la ecografía en los centros periféricos, en los tres centros periféricos, que ya está operativizado el tema de los días y horarios. Bueno, pero estas no son las únicas acciones que se van a hacer durante octubre por el mes de lucha contra el cáncer de mama. No, el día 10 de octubre, en el Consejo Deliberante, a las 20 horas, con profesionales de nuestra ciudad se va a hacer una charla sobre el tema de prevención del cáncer de mama con ginecólogas como la doctora Mariani, doctora Pairetti y doctora Porporato. Ellas van a disertar sobre el tema de prevención del cáncer de mama, así que esperamos a todas mujeres que quieran concurrir el 10 de octubre a las 20 horas. Eso va a ser en la municipalidad. En la municipalidad y en Consejo Deliberante. Y además hay otro tipo de acciones que se van a hacer de marketing para concientizar. ¿Qué es lo que tienen pensado? Sí, nosotros, este es el mes de concientización, pero tenemos que tener presente todo el tiempo el tema de la lucha, la concientización sobre la lucha sobre el cáncer de mama. Este mes también, vamos a tratar de ponernos en una cuestión media alusiva
vamos a identificar lo que es el Consejo Deliberante, Casa de la Cultura y Centro Materno, lo vamos a alumbrar de color rosa, que es el color de la campaña, con el logo clásico de la campaña del cáncer de mama. Invitamos a todas las mujeres mayores de 37 años que no se hayan hecho un control en el último año, que haya una patología familiar o hereditaria, que concurran a nuestros centros periféricos, consultorio y ginecología, para revisarse, luego de la consulta con el ginecólogo, la mamografía correspondiente, que recordamos es gratuita. Diagnóstico por imágenes Marco Juárez. Estudios médicos de alta complejidad. Resonancia magnética. Tomografía computada multislice. Ecografía de alta resolución. Ecografía Doppler color. Ecografía endocavitaria. Mamografía digital directa. Teleradiografía digital. Tomografía computada con BIM. Videoendoscopía alta y baja. Punción bajo guía ecográfica. Densitometría ósea, cámara gamma, diagnóstico por imágenes Marco Juárez. Queremos cuidarte. Marco Juárez, Córdoba. La visión es nuestro contacto con el mundo. En CEO, Centro de Ojos Marco Juárez, doctora García, entendemos que el compromiso con la salud de nuestros pacientes es la prioridad. Le damos la tranquilidad de dejar sus ojos en manos expertas y cuidadosas, en un centro innovador, con una clara vocación de estar siempre a la vanguardia en tecnología, con las técnicas de diagnóstico y tratamiento de los problemas de la visión. CEO, Centro de Ojos Marco Juárez, doctora García, calidad y calidez al servicio de su salud visual. Tucumán 182, turnos 034-72-44-44-40. Sanatorio Privado San Roque, SRL. Seguimos creciendo junto a la comunidad. Tucumán 193, Marco Juárez. Solicita tu turno vía WhatsApp al 3472-527602. Farmacia y Perfumería Avenir los invita a conocer su nuevo local en 9 de julio 189, casi esquina San Martín. Seguimos acompañando la salud de la ciudad con la atención y la calidad de siempre. Farmacia y Perfumería Avenir, desde 1936 a su servicio. 9 de julio 189. Seguinos en Instagram y en Facebook y entérate de todas las novedades. Sanatorio Privado del Sudeste, desde 1987 al servicio de la salud. 03472-455-355 al 359. Jujuy 549. Marcos Juárez. Octubre, mes de concientización del cáncer de mama. ¿Sabías que durante este mes podés realizarte ecografías mamarias gratuitas previa visita al ginecólogo que atiende los centros periféricos de salud municipal? Cuídate más. Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Marcos Juárez. Acompañan Fundación Alas del Alma y Diagnóstico por Imágenes Marcos Juárez. Para la prevención y detección del cáncer de mama es muy importante el autoexamen. Por eso elegimos este tutorial elaborado por Hablemos de Cáncer, una institución chilena que refleja cómo realizarse el autoexamen de una manera muy especial y animada. Este video es del 2012 y lo compartimos así. El cáncer de mama afecta
afecta a más de 4.000 mujeres en Chile cada año y en su aparición influyen múltiples factores, genéticos, ambientales y de estilo de vida, lo que hace muy difícil su prevención. Para detener esta enfermedad, lo más importante es la detección precoz de los tumores cancerígenos. Mientras antes se detectan, más posibilidades existen de combatir efectivamente la enfermedad. Para esto, debemos realizarnos exámenes periódicos fundamentales, la mamografía una vez al año, después de los 40 años, y el autoexamen una vez al mes, que nos permite reconocer la forma natural de la mama y así identificar señales de alerta que puede indicar la presencia de algún tumor. A continuación, te enseñamos cómo hacerlo. Realizarte el autoexamen mamario solo te tomará 10 minutos. Este examen te permite conocer tu cuerpo y estar conectada con tu salud. Realízalo una vez al mes, 7 días antes o después del comienzo de la regla. Y si ya no tienes regla, elige un día fijo para hacerlo todos los meses. A continuación, te explicamos cómo hacerlo paso a paso. Primero, mira y observa. 1. Desvestida hasta la cintura, con los brazos a los lados del cuerpo, párate frente a un espejo. Mira tus mamas cuidadosamente y observa posibles cambios en ellas, como abultamientos o durezas, hundimientos o zonas corrugadas o enrojecidas. Observa lo mismo en el pezón. Ahora levanta tus brazos y observa tus mamas de frente y de lado, girando suavemente tu cuerpo de un lado a otro. Con una mano, levanta la mama contraria de tal manera que puedas ver su parte inferior y vuelve a observar detenidamente. Pon tus manos en las caderas y haz fuerza con los brazos, llevando los codos y hombros hacia el frente. En esta posición, observa posibles cambios en la piel o desviaciones del pezón. Luego palpa tus mamas. Usa tu mano derecha para palpar tu mama izquierda y viceversa. Utiliza las yemas de los tres dedos del medio, manteniéndolos derechos pero doblando levemente los nudillos. Palpa el hueco de la axila buscando bultos. Luego toma tu pezón y apriétalo suavemente para observar si hay alguna pérdida de líquido sospechoso o con sangre. Si puedes, repite estos pasos al ducharte. Ahora acuéstate sobre la cama. Coloca el brazo del lado que te vas a examinar por detrás de la cabeza e imagina tu mama dividida en cuatro partes. Palpa cada parte con movimientos circulares desde el borde de la mama hacia el pezón. Repite todo el procedimiento en la otra mama. Asegúrate de que no quede ninguna zona sin palpar. Anota la fecha en un calendario para que recuerdes realizarte el autoexamen de mamas el mes siguiente. Si bien el cáncer de mama en sus etapas iniciales no arroja señales evidentes y solo puede ser detectado a través de una mamografía, antes de tener la edad para la realización de este examen, se recomienda estar alerta a las siguientes señales. 1. Asimetría entre las mamas. 2. Hundimiento del pezón. 3. Protuberancia. 4. Vena creciente. 5. Hendidura. 6. Erosiones en la piel. 7. Huecos en la piel. 8. Fluido desconocido. 9. Piel de naranja. 10. Endurecimiento de las mamas. 11. Enrojecimiento. 12. Bulto interno. Si encuentras una o más de estas señales, debes acudir de inmediato a tu médico, matrona o consultorio más cercano, quienes te orientarán sobre los exámenes necesarios para confirmar o descartar la presencia de un cáncer de mama. Tócate y cuídalas. MAGMA es el Movimiento de Ayuda al Cáncer de Mama y nació hace más de 20 años para, obviamente, trabajar a nivel conciencia acerca de lo que es la prevención del cáncer de mama. En el año 2016 elaboraron una campaña que fue ganadora de premios en Cannes. Mirá. Las tetas de las mujeres, los pezones puntualmente, son censurados en algunas redes sociales. Incluso si lo que están haciendo es mostrar un autoexamen mamario para reducir el riesgo de cáncer de mama. Pero encontramos un par de tetas que son incensurables. La de Enrique. Hola, empecemos. Párate frente al espejo con las manos sobre las caderas. Mira las tetas en busca de cualquier cambio en la piel o los pezones. Hinchazón, enrojecimiento o hendiduras. Después pon las manos sobre la cabeza y fíjate si cambia el contorno. Ahora empieza la acción. Usando los tres dedos medios, móvelos en espiral empezando desde la zona de la axila hacia abajo, pasando por debajo del seno, avanzando hasta cubrir toda la teta y llegar al pezón. No olvides revisar bien la zona de la axila y pectorales superiores. Si percibís un bulto o alguna irregularidad, anda a ver a tu ginecólogo. Hay tres pasos para detectar el cáncer de mama: autoexamen mamario, ir al ginecólogo regularmente, pedir que te hagan la mamografía.
Eso también va para vos, Enrique. El cáncer de mama puede afectar a los hombres, pero por suerte, la censura no. Compartí este video o haz el tuyo. Lo único que necesitas es un buen par de tetas. De hombre. Círculo Médico Marcos Juárez. Siempre junto a los profesionales de la salud. Santa Fe, 690. Marcos Juárez. Solar del Recuerdo, servicios sociales y de sepelio. Una opción diferente en Marcos Juárez. Nuevas salas velatorias, planes con y sin parcela, cobertura local y nacional. Afíliese hoy al 443222 o en nuestra oficina comercial Garibaldi 129. Búscanos en Facebook. Solar del Recuerdo, el entorno natural más adecuado para honrar a tus seres queridos. Óptica Bertozzi. 60 años de óptica. ¿Buscás bicicleta? Casa Matiusi, la bicicletería. Todos los rodados y modelos. Urbanas, de paseo, playeras, BMX, niños, adolescentes. Gran variedad en mountain bike de alta gama y clásicas. Taller especializado para la atención de tu bici. Contamos con todos los medios de pago. Casa Matiusi, Belgrano 1145, Marcos Juárez. Seguinos en Instagram y en Facebook. Delicias, tienda natural, productos dietéticos, naturales y orgánicos, hierbas medicinales, semillas y cosmética natural, y muchísimo más. Vení a descubrir Delicias, tienda natural, en Sáenz Peña 1224, Marcos Juárez. Estamos en Daniel Ibreso Viajes. ¿Por qué? Porque viajar hace bien. Y Daniel Ibreso Viajes tiene esta propuesta para hacerles durante octubre y noviembre. Mirá. Y sí, Daniel Ibreso Viajes tiene la mejor propuesta. ¿Por qué? Porque viajar hace bien. ¿Y dónde viajamos? Octubre y noviembre a Miami. Desde $1,025 en vuelo directo de American Airlines, 8 noches de alojamiento en Seaside Apartment, 3 estrellas sin pensión, con traslados en servicio regular. Además, tenés otra propuesta que te hace Daniel Ibreso Viajes. ¿Por qué? Porque como decíamos, viajar hace bien. Y en este caso te ofrece Miami más crucero. Incluye aéreo, hotel más crucero a través de American Airlines con Royal Caribbean. Vuelo directo desde Córdoba con American. Una noche pre-crucero, dos noches post-crucero en Miami. Hotel Casablanca East Tower, 3 estrellas sin pensión. 5 noches de crucero a bordo de Explorer of the Seas de Royal Caribbean, cabina interna categoría Z, además de asistencia al viajero. El itinerario es Miami, crucero, Cozumel, Costa Maya en México, nuevamente crucero y luego Miami. Las salidas son en noviembre desde $815 por persona. Daniel Ibreso Viajes, viajar hace bien, así que aprovechá esta oportunidad. Miami con una opción de crucero también. Con el mejor precio, como siempre, en Daniel Ibreso Viajes. Daniel Ibreso Viajes está en Alem 519 de Marcos Juárez. Podés llamar, si no, por teléfono al teléfono que figura aquí en pantalla. Nosotros seguimos de esta manera. Llegamos al final de esta edición de 100% Salud, desde aquí, desde el diagnóstico por imágenes Marcos Juárez, que como les decíamos va a ser una de las piezas fundamentales de este mes de octubre en la campaña que junto a la Municipalidad de Marcos Juárez y Alas del Alma están realizando con motivo de la prevención del cáncer de mama. Estaremos hablando y recordándoles semana a semana cuáles son los lugares, los turnos y cómo es la campaña. Nosotros nos vamos a despedir con un fragmento de una canción que una importante firma de perfumes, Carolina Herrera, para una de sus fragancias, realizó en 2018 una campaña con este tema que se llama Don't Give Up, no renuncies, no te des por vencida, con motivo del cáncer de mama. Este es el tema que elegimos para despedirnos. Como siempre, el saludo para Óptica Bertozzi. En este caso estoy usando las lentes de contacto de Óptica Bertozzi, que ya van a ver ustedes cómo es la prueba y demás en los próximos programas. Y también, por supuesto, para Pinchería Belgrano. Chao, hasta la próxima. Your hand, I believe.
Presentó 100% Salud. Zoom. Servicios de urgencias médicas. Te cuidamos siempre. Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Marcos Juárez.